Hola amigo, bienvenido a mi espacio Isa Café Cultural. Soy Isabel Cuello Crombet, escritora. Este es un canal donde podrás encontrar literatura para oír, videos sobre arte y tradiciones de los pueblos, entrevistas a escritores, artistas. También tendremos la sección de talleres literarios, concursos y lecturas de poesía. Mi objetivo, mi deseo es que nuestra comunidad crezca. Por eso te invito a suscribirte si no lo has hecho aún. Donde dice suscribirme, ahí das clic, que es gratis. Y puedes activar la campanita para que estés al tanto cada vez que yo suba un nuevo material. Pero mi mayor empeño no es crecer solo numéricamente, sino que me acompañen en este viaje para que podamos juntos desarrollar nuestra percepción y punto de vista del mundo a través del arte y la cultura. Así que suscríbete. Sería sin dudas una colaboración que apreciamos muchísimo, de verdad. Gracias por adelantado. Con ustedes hoy, y me complace mucho porque en estos tiempos de estar encerrados, casi uno no tiene otra opción que hablar online. Pero muchas veces queremos decir, contar algo que nos está pasando. Y no es lo mismo cuando estás frente a la cámara con tu... entre la comunidad que ya uno ha forjado así por esta vía, se establece, les decía, esa complicidad muy diferente a lo que nos pasa con nuestros amigos. Y es que hoy en día casi todo el mundo está ocupado en sus propios asuntos y muchas veces no hay tiempo para que la gente te escuche,
ni tú tienes tiempo de escuchar a los demás. Entonces, estuve pensando en algo que me ocurrió en estos días y reflexioné mucho sobre la mentira, sobre las calumnias, los argumentos subjetivos que la gente esgrime para quitarte la felicidad, para quitarte los momentos lindos que saben que tú construyes. A través de la historia, filósofos, artistas, historiadores, muchos se han referido a la calumnia. ¿Con cuál de ellos coincides? ¿Acaso tú has estado alguna vez en situación de ser calumniado? ¿Sabías tú que la calumnia es un delito? Déjame tu comentario, argumentame y dime si coincides con alguno de estos, de estas reflexiones que te estoy dejando aquí hoy.
¿Alguna vez has sido culpada de un delito que no cometiste? Bueno, vamos a dar ya paso a nuestra segunda parte, en que les voy a continuar con mis desahogos. Por ahora vamos a entonces a terminar con este poema de Rubén Darío, nicaragüense, y continuamos con nuestra conversación. Cosa en la que he reflexionado estos días, cómo la gente tiene ese doble discurso, que en realidad, bueno, cada cual es como es, pero sucede que cuando yo veo personas así, inmediatamente bajan en la puntuación que yo pueda tenerles. Porque me parece muy hipócrita que una gente esté diciendo, te doy esto, siempre hago favores, regalo cosas, y que después se comporte de una manera vil, de una manera sucia, y en vez de confrontar a la persona con la cual piensa que está faltándole, esa persona quiera comenzar una guerra en las redes, un brete, un chisme, para armar el ciberchancleteo, para denigrar a la otra persona, para quizás enturbiarle sus proyectos. Porque ya cuando una persona hace esa acción, una de dos, o comienza a volverse loca o simplemente quiere dañarnos. El lado positivo es que tenemos todavía muchas más obras donde el arte ha reflejado este asunto. No solo aquellos escritores que ya vimos, sino, por ejemplo, hay una obra que se llama El Barbero de Sevilla, que quizás muchos hayan disfrutado. Hay un aria que es espectacular. Yo había pensado en incluirla aquí para que ustedes pudieran disfrutar de esta aria, pero ustedes saben, con las cuestiones del copyright y todas esas cosas, preferí subirla aparte, así que les voy a dejar el link por ahí, mejor dicho, en la descripción, para que ustedes puedan disfrutarla, y me dejan un comentario luego que la vean. Porque hay veces que uno dice, ah, no quiero ver música clásica, no quiero oír música clásica, no quiero oír óperas, no quiero. Pero si nunca la han oído, pues no saben si le gusta o no le gusta. Así que yo les sugiero que vayan a esta área y disfruten, es solamente como 5 minutos. Está potable y uno se divierte. Y además relata qué es la calumnia, pero muy, muy bien.
Exclusivamente espectacular, señores. Bueno, volviendo a nuestros andares, me gustaría decir cómo reaccionaría yo ante una calumnia. Yo pienso que, de acuerdo a todo lo que hemos analizado aquí, y ustedes quizás estén de acuerdo conmigo, en que lo mejor es no darle tribuna a este tipo de seres. En el mejor de los casos, tratar de cortar esa publicidad que quieren que quieren adoptar para hacernos daño. Confrontar a esa persona en privado, directamente, tratar de hacerle entender. Y si aún así persiste, entonces no hay otra alternativa que ponerla a disposición de las autoridades. Para defenderse y que es la mejor arma que uno tiene para contrarrestar eso, porque es muy muy traumático que te endilguen una acción que tú no has cometido. También me interesa que ustedes tengan un poder de reflexión. Tenga un espíritu de superación personal y precisamente ante la difamación, lo que más vale, aparte de lo que ya yo había, lo que les había dicho de cómo enfrentarla, pues ser mejores y mantenernos en nuestras acciones honestas, para que esas difamaciones choquen contra lo que cada uno va a tratar de hacer día a día de mejor manera. Y eso le sucedió a Apeles, un pintor de la antigüedad. ¿Ustedes conocen esta historia? Bueno, antes de hacerla, quiero sintetizar aquí la idea. Ese hecho que le pasó a Apeles lo llevó a pintar una obra bellísima, que además está plasmada en un cuadro de Botticelli que se llama La calumnia de Apeles. Y es una historia original. Digo original porque él la pintó en una ocasión, este Apeles la pintó reflejó esa historia que le había sucedido, esa calumnia que tuvo que enfrentar. Y el cuadro desapareció, claro, a través de los siglos, muchos años. Sin embargo, gracias a un poeta, a un escritor, ahora no recuerdo bien el nombre, pero podemos después buscar. Bueno, gracias a ese escritor, ese cuadro se volvió a reproducir. O se volvió a pintar esa obra. No imaginan de qué manera. Digo, de qué manera tan bella volvió a renacer esa obra. Porque sucede que aunque esa obra desapareció, la que pintó Apeles, este escritor recogió. Este escritor de que les estaba hablando recogió
todo lo que llevaba la obra, y después, ya varios siglos, luego de varios siglos, cuando el Renacimiento, ustedes saben que en el Renacimiento se quiere comenzar a dejar, o se comienza a dejar de pintar toda esa religiosidad, que se empiezan a romper ciertos cánones, y basado en esto, Botticelli retoma esta historia de la antigüedad, que es una de las características del Renacimiento, tomar elementos antiguos. Y él toma estos elementos de aquella obra que había pintado Apelles, y él las reproduce a su manera, obteniendo o logrando una obra bellísima. Aquí es súper interesante ver los elementos que componen el cuadro. Quisiera que ustedes buscaran y supieran más sobre este trabajo. Aparecen en un grupo primero de figuras a la derecha sobre un pedestal. Ah, me recordé el nombre del poeta, Luciano. Tienen que perdonarme mis olvidos. Sí, señores, porque mi especialidad no es ser crítica de artes plásticas. Bueno, les decía entonces que ahí se puede apreciar primero un grupo de figuras a la derecha, de derecha a izquierda se ven tres figuras, que es el rey Midas en el centro, tiene esas orejas de burro. Un día, si quieren, le podemos hablar sobre por qué está simbolizado así con esas orejas de burro. Bueno, pues así mismo ahí está Midas con sus orejas de burro, y a su lado dos figuras. ¿Quiénes serán los que están al oído de la persona que está escuchando la difamación, la calumnia? Pues nada menos que la suposición y la ignorancia. Fíjense qué interesante. Ahí están esas dos mujeres soplándole al oído. ¿Y por qué habrá puesto de mujeres? Ahí, bueno, ahí tendríamos que analizar que si es ahora, no íbamos a permitir eso. Pues ahí están. Ese señor vestido de oscuro, que es el que está representando nada menos que la envidia. O sea, que la envidia es quien está conduciendo la calumnia hasta el rey. El rey, por supuesto, no está mirando nada. El rey está escuchando lo que le están soplando en los oídos. Ya ahí lo ven con los ojos bajos. Esta figura, como les decía, que es la envidia, por supuesto, no puede ser representada de otra manera que de forma tétrica. Esta envidia es la que como guía a la calumnia. La calumnia entonces está representada por esta bella dama vestida de azul, que va con la mano sobre los pelos del pobre Apelles, que es el que está en el suelo, que está siendo arrastrado por esa calumnia, llevado por la envidia
Y sobre esas dos, y sobre esa figura del centro, que es la calumnia, hay dos figuras que la están embelleciendo, que la están adornando. Es decir, que como este es un cuadro que más bien está en movimiento, es como si cuando la calumnia estuviera arrastrando a Apeles, pues estas dos figuras arriba de ella están acicalándola, o sea, van añadiendo más y más información falsa a la calumnia, porque la están disfrazando mal, la están componiendo. ¿Y quiénes ustedes creen que serían estas dos figuras? ¿Qué representan? ¿Cuál es su concepto? Pues, a ver, piensen. Sí, nada menos que la malicia y el engaño. Ya en la parte de atrás se ve otra figura vestida de oscuro, pero fíjense que esa figura vestida de oscuro no es igual que la figura que está vestida del mismo modo adelante, que está caracterizada como la envidia. Esta figura tiene un tono más negro y está mirando hacia atrás. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia o la intención? Este tono oscuro que tiene la envidia, que es tirando como a café, como a marrón, como a carmelita, era en esos momentos uno de los tonos que menos valía, una de las tinturas con que se teñían las ropas que menos valor tenía. Y sin embargo, esta del arrepentimiento tiene ese tono negro, negro azulado, que era el color que en ese tiempo era más valioso. Fíjense cuánto concepto hay en cada una de esas figuras que a veces uno mira y no se da cuenta, aunque siempre te llega una emoción, te llega una lectura. Bueno, esta figura que está así vestida de negro azulado está mirando hacia atrás. Entonces, una figura que está mirando hacia atrás, que está con ese tono que vale mucho, pues no puede ser otro que el arrepentimiento. Porque también eso quisiéramos lograr que en esas personas que propaguen esa calumnia, es posible que quizás logremos que se arrepientan con nuestra actitud. Y también es como si le estuvieran diciendo al que está calumniado, bueno, si es verdad, también arrepiéntete. O sea, que esta figura aquí, esa es la lectura que yo les doy. Como les digo, cada uno tiene su propia lectura. Cuando mira un cuadro, cuando lee un libro, claro, siempre basado en algunos datos que uno puede tener, ¿no? Y atrás, por supuesto, ¿quién ustedes creen que está ahí, esa figura desnuda? ¿Por qué desnuda? Casi desnuda. Sí, desnuda, porque no tiene ropajes, no tiene artilugios, no tiene adornos. Sencillamente, señores, la verdad. La verdad que está caracterizada aquí como en esa blancura que tiene también Apeles en el centro, que ahí se ve la inocencia de esta figura, porque está más o menos caracterizado como la verdad. Entonces ahí yo veo como una similitud. Aparte de otras cosas que he leído, ¿no? Que también me han llevado a ese juicio. Así que nada, señores, les digo
que indaguen más sobre esto, motívense y ya se me está agotando el material. Voy a tardar solo unos cuantos minutos más para darle una sorpresita. Después de tanto arte, vamos a tener ahora algo que no es tan grandioso. Es que no podemos decir ni siquiera tan grandioso, sino algo muy humilde. Pues este texto lo construí a partir de pensar cómo se siente la víctima de una calumnia al principio con ese temor de que se difunda esa mentira, de que caiga sobre él la humillación, qué actitud va a tomar. Pero también como le pasó a Pérez, que la verdad ha permanecido por siglos. Y también poco pensando en cómo se encarga la vida muchas veces de hacer justicia. Así que aquí les va. Este pequeño texto que escribí sobre la calumnia, mejor dicho, motivado por la calumnia. Y así estaremos finalizando esta conversación. Espero que les guste. Bueno, más bien que me comenten si ustedes le agregarían, le quitarían o lo que crean sobre esta ocurrencia, que quizás se pueda convertir en un texto literario. Pero antes, recuerda lo que siempre queremos, like y compartir. Bueno. La araña Rincón ha tejido otra mentira. ¿Acaso este temblor en la garganta se debe al temor? ¿Quién ignora que después de la falacia queda una mancha presta a gotear desde una rosa? Pero según Chapin, los grillos deberían temerle a las arañas, no los elefantes. Mi pata de paquidermo está presta a triturar a la contrincante, pero veo su rostro de mujercita perdida en el llano, su pose de locura incipiente. Déjala ir, me digo. Todos saben que los grandotes somos generosos. Elevo mi trompa y deshago un montón de nubes que se quiebran. Reiteradamente lloran sobre el bosque y sobre nosotros. La araña no se ha movido, tiembla. Voy a decirle que no me molestaré en atacar o defenderme de una mujercita perdida en el llano, pero aparece un pelícano con alas de fuego y sin apenas darnos cuenta, oh señora la vida, el pájaro engulle a la Rincón de un solo bocado. Bueno, amigos, no me abandonen, los espero por acá
pronto para una nueva edición de Isa Café Cultural y aquí nos vemos para conversar. Los dejo en la buena compañía de estos autores y artistas latinoamericanos.